Buenas amigos y amigas, mira, nos encontramos hoy en Cubellas con la presencia de nuestro amigo Alejandro Note. Si no lo seguís, es un gran viajero y bueno, tiene muchos vídeos de tecnología muy chulo. Hoy nos ha ayudado a hacer un poco de vista de águila con su dron. Espero que os gusten las imágenes. Bueno, ¿qué tienes que decir, Alejandro? Bueno, para los que me conocen los voy a saludar. Muy buenas, che. Y para los que no me conocen, un gusto presentarme acá en el canal del amigo. Sí. Tenemos que aprovechar sus escapadas porque es muy difícil de coincidir con él ya que recorre el mundo con sus viajes. Y bueno, ya que lo tenemos aquí, y vamos a aprovechar y vamos a preguntarle un poquito, a ver qué tal, ¿no? Para eso Pues estamos. muy bien. Pues bueno, ¿cuándo empezaste tus viajes y el motivo? Bueno, hace más o menos unos 15 años y empecé a salir de casa y empecé a viajar yo solo, pero en realidad con mis papás viajábamos mucho por Argentina y fueron ellos un poco los que me motivaron a descubrir mundo y a viajar. Me acuerdo que, bueno, no en una camioneta tan preparada como esta, pero mi papá tenía. Bueno, en principio viajábamos en un Dodge 1500, pero después se compró una Fiat Ducato y íbamos en la Ducato toda la familia. Éramos siete y bueno, y viajábamos junto a mis abuelos y a mis dos hermanos y recorríamos kilómetros y kilómetros. Argentina es bastante grande y recorríamos 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros en vacaciones de 15 días, de 20 días, o sea, bastante ruta. Y mi papá es un fanático de manejar y bueno, y verdaderamente así fue como se me pegó el gen y bueno, después yo empecé a tomar aviones para hacer más fácil el camino porque recorrer mundo tampoco se puede hacer todo por carretera, o por lo menos yo tomé la decisión de no hacer todo por carretera, ¿no? Porque hay mucha gente que se decide a eso. Ese famoso gen viajero que tenemos, ¿no? Exacto. El que lo tiene ya nos conoce entonces. Sí. Bueno, de tus viajes, ¿cuál recuerdas con más cariño? ¿Qué te ha costado más alejarte? Bueno, la verdad es que a diferencia de muchos viajeros, a mí me gusta mucho estar en el camino y bueno, me cuesta bastante volver o asentarme en un lugar. Yo digo que siempre a la segunda, tercera semana de estar en cualquier lugar, ya necesito moverme. Me gusta el hecho de conocer nuevos lugares. Pero hay un lugar que me gustó mucho y que me quedaría más de un mes. Sí, no, bueno. Que es Bali. La verdad es Vale. que me gustó mucho esa parte de Indonesia y creo que volvería varias veces y trataría de estar tiempo ahí. Me falta mi destino todavía, ¿vale? ¿Estuviste cerca? Sí, vamos a Tailandia y Malasia, así que va. Próximo viaje, para cruzar el charco, lo tendremos a puntito. Bueno, aparte de, bueno, tus 15 años viajando que nos comentaste. ¿Cómo te financias? Que eso creo que nos interesa a todos, y sobre todo a los que queremos empezar a ser nómadas. Bueno, hay un montón de maneras, cada uno tiene la suya. Yo de chiquito me crié entre cables y haciendo fotografía, haciendo video. Mi papá también es fotógrafo y camarógrafo. Tuvo o tiene en realidad un canal de televisión en el partido, o sea, en el distrito, en el ayuntamiento, depende del país de donde yo soy. Y bueno, y toda la vida me dediqué a la televisión. Entonces, básicamente me dediqué a eso toda la vida y sigo haciéndolo. Entonces hago muchos videos, muchas fotografías y a través de eso, a través de distintos caminos, vendo las fotos, vendo los videos, los produzco para ayuntamientos, para regiones, para empresas privadas, hoteles, agencias de turismo. Y bueno, y a través de las distintas cosas que hago en internet, ya sea las redes sociales, el blog, a través de publicidad, bueno, cualquier cosa que aparece Ahí está. y ayuda a financiar los viajes,
ahí estamos. Y verdaderamente los que me siguen y me acompañan siempre ayudan a un granito de arena ahí para poder hacer un kilómetro más. Sí, pues bueno, también por aquí en Cataluña te trae uno de esos trabajos, ¿no? Explícanos un poquillo lo que has hecho estos días aquí en Cataluña, esta semanita. Sí, sí, la verdad es que le estoy muy agradecido a esta región, porque he estado muchas veces, uno de los primeros viajes que hice para Teleaire fue para Barcelona Turismo y recorriendo justamente la ciudad y haciendo varios videos para Barcelona, para el autobús de Barcelona. También estuve... Sí, tenemos a Ona dando vueltas por acá y haciendo un encuadre diferente, sí, artístico. No le gusta este. Y distintas regiones también, y esta vez me tocó para una agencia que está comenzando a recorrer la zona de Penedès y hacer algunas imágenes para ellos, y realmente, bueno, me voy deslumbrado con todo lo que tiene esta región y lo que van a poner ellos al alcance de todos los que quieran recorrer. Una región que tiene patrimonio, que tiene un montón de cavas, de bodegas, donde se hace vino, chocolate, de todo. Está muy completita. Sí, sí, que bueno. Vos tenés la suerte de tenerla acá, sí, kilómetros para un lado, para el otro, así que bueno. Aparte tenemos playa, tenemos montaña cerquita, está todo muy bien. Sí. Bueno, pues aquí no te vamos a hacer muy largo, que si no luego no nos seguís. Como ejemplo de lo que hemos hecho hoy, os dejaremos las imágenes del dron, cedidas por él. O sea, le tengo que dar las gracias, que no teníamos imágenes aéreas de la furgoneta, así que gracias a él tenemos imágenes del dron. Así que ahora os dejaremos una pequeña muestra. Y bueno, siempre acordaos de darle a la campanita, like y suscribiros al canal. Bueno, pues Alejandro. Nos vemos.